Bueno, ¿por dónde empezamos? Escandalazo, escandalazo. Otra vez, como siempre, otra semana más con PlayStation 5. Pero, ¿no veis la noticia? ¿Os acordáis que el domingo subí la noticia de la semana y de que la PlayStation 5 había sido la más vendida en Japón, superando a la Nintendo Switch? Pero los 10 juegos más vendidos de Japón fueron los de Nintendo Switch. Aquí lo tenéis, ¿vale? PlayStation 5 repite como consola más vendida de Japón por segunda semana consecutiva. Vale. ¿No? Vale. O sea, la consola más vendida de Japón, la primera PlayStation 5 con 76.450 consolas, la OLED, ¿vale? Y luego en tercera posición la digital. Bien. Si la PlayStation 5 ha sido la más vendida, ¿no deberían de aparecer los juegos más vendidos? Por ejemplo, como juego más vendido un Resident Evil 8, un Resident Evil 3, por ejemplo Resident Evil 7, Resident Evil... No sé, ¿qué juegos hay en PlayStation 5? Es que no sé, es que PlayStation 5 no tiene juego, el Ratchet & Clank. Y ya está, porque el Returnal está para PC, el God of War. Sí, God of War Ragnarok va a salir para PC, el Horizon Forbidden West para Seba para PC. Es que PlayStation 5 no tiene exclusivos. Pero en fin, tenemos la versión, por ejemplo, de Resident Evil 8, para la versión de PlayStation 5. Y poco más, pero no. Los 10 juegos más vendidos son de Nintendo Switch. El Lata Púrpura, el Splatoon 3, Mario Kart 8 Deluxe, el Fire Emblem Gate, el Story of Seasons, A Wonderful Life, vale, el Minecraft, el Nintendo Switch Sport, Mario Party Superstars, Super Mario Bros. Ultimate y el Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa Motenbai. Los 10 juegos más vendidos de son. Si la consola más vend... A ver, si tú te... si la consola más vendida es de Japón, es porque si una consola es muy vendida, sus videojuegos son muy vendidos. Es decir, a ver, si se venden 76.450 consolas, mínimo el doble. Por ejemplo, yo me compro la PlayStation 5. ¿Qué me compro? Me compro Resident Evil 8. Resident Evil 8. Me compro God of War Ragnarok. Me compro... Yo qué sé. Me compro God of War Ragnarok. Puedo pillarme el The Last of Us 1 Remake. Por ver qué tal. Puedo pillarme... juegos... No sé. ¿Qué juegos hay para... para la PlayStation 5? Es que no sé qué juego hay. El Returnal no me gusta. El God of War no. El Horizon Forbidden West no. Perdón, el Gran Turismo 7 tampoco. ¿Qué juego hay para la PlayStation 5? Ninguno de... Bueno, me podía comprar el Dead Space, Resident Evil 8, God of War Ragnarok. Resident Evil 8. Resident Evil 8, Dead Space, The Callisto Protocol, me podría comprar God of War Ragnarok y The Last of Us. O sea, 5 juegos, ¿no? Es decir, yo me compraría 5 juegos, porque ¿de qué me sirve la Play 5 si no tengo juegos? Y bueno, sí, en juegos digitales, pero en fin. Bien. Vale, PlayStation 5 es la consola más vendida. Pero lo más vendido de... Pero los juegos más vendidos de Japón son de Switch. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿vale? Yo creo que vamos a verlo. Por ejemplo. Hostia, es que esto no sé cómo ponerlo. A ver. Vale, estamos aquí en Twitter, ¿vale? Con un señor, ¿vale? Con Jody, no sé qué. Vale, que estamos con el Jody the Hat. ¿Vale? En el que nos cuenta lo que está pasando con la PlayStation 5 en Japón. La verdadera escala de PlayStation 5 escapa en Japón. Reportaje de Jody. Este chaval tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 PlayStation 5. ¿Vale? Tiene 5 PlayStation 5. Podemos perfectamente traducirlo al español. Dice, muchos quedan la verdadera escala de especulación de PlayStation 5 en Japón. Puedo... especulaciones de PlayStation 5 en Japón, un informe de Jody. Muchos quedan... Me encanta el link.
Muchos quedaron desconcertados esta semana cuando la PlayStation 5 logró sus ventas de hardware más altas en Japón desde la semana de lanzamiento, pero ningún software de PlayStation 5, ningún videojuego, logró ubicarse entre los 10 primeros de la tabla de Famitsu. ¿Por qué será? Me encanta mucho. Ahora vamos a verlo. Creo que una de las principales razones de esto es que el scalping de PlayStation 5 se ha producido y se sigue produciendo a escala industrial. La mayoría de estas PlayStation 5 se revenden en China. Todavía hay una demanda de PlayStation 5 japonesas en China porque las PlayStation 5 chinas están bloqueadas por región. Las PlayStation 5 japonesas están desbloqueadas, se revenden en el mercado negro, ¿vale? Chino. Y esto es lucrativo porque el yen es muy débil. El yen, tú vas a Japón y con 5 euros, con 5 euros te puedes comprar dos PlayStation 5 porque el yen está muy débil, está muy devaluado, está muy débil. A lo mejor la PlayStation 5 allí vale, yo qué sé, te vale 300 yenes y al cambio son 5 euros. ¿De acuerdo? Dice, he reunido evidencias para apoyar esta hipótesis. Las fotos tomadas a los transeúntes las he acreditado, pero las fotos tomadas por los scalpers no las tengo. Pueden ser jodidas. ¿Cuántas PlayStation 5 hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 PlayStation. ¡Ojo! Esta PlayStation se van a China. La mafia china está. Ma están manipulando a Sony. Están ma manipulando a Sony. Como siempre, los maletines de Sony hacia la revista de videojuegos, como 3D Juegos, Vandal, etcétera, ¿vale? Sale esto a la luz y no hacen nada. Porque esto es del 10 de febrero. Esto es del 10 de febrero. A ver. No sé si lo veréis, bueno, pero hoy es 13, ¿vale? Hoy es lunes 13. El 10, el día 10 de febrero fue viernes, ¿de acuerdo? Fue viernes, es decir, yo lo estoy grabando un 13 de febrero, han tenido, este señor lo publicó el 10 de febrero, pues Sony ha podido verlo. El 10 de, bueno, depende del 10 de febrero. A lo mejor sí, las fotos son de día. Las fotos son de durante el día, ¿vale? Durante el día. Pero a lo mejor lo publicó a las 10 de la noche. Venga, pues venga, vamos a perdonarle, vamos a dejarle, venga, el 10 de febrero no lo vio. Bueno, puede ser que puede ser que subir que hiciera la foto el día 8, el día 9 de febrero y lo subiera el 10. Vamos a poner que el 10 de febrero no lo vio Sony, ¿vale? El 11 de febrero no. Pues venga, pues vamos a poner que el domingo y el 13 han tenido Sony. Recordemos que Japón va por delante, ¿vale? Es uno de los primeros países en celebrar el nuevo año, ¿vale? Porque es uno de los primeros países, está muy cerca, ¿vale? Es decir, creo que primero es Australia, luego va Japón, luego va Rusia, China, etcétera, ¿vale? Es uno de los primeros países en celebrar el año nuevo, ¿vale? Entonces son 8 horas por delante, ¿de acuerdo? Japón va 8 horas por delante de España. España va 7 horas por delante de Chile y esos países, Argentina, Uruguay, etcétera, ¿vale? Bueno, bien, el día 13 y el. Vale. PlayStation, Sony no está tomando ninguna medida. Y yo veo esto y digo. Claro, porque a Sony esto le viene bien, porque están vendiendo todas las consolas, pero no están vendiendo juegos. ¿De qué me sirve a mí vender consolas si no vendo juegos? Vale, venga, vendo 50.000. A ver, pongo 50.000 consolas en Japón. Las vendo todas.
Vale. ¿Y los dineros y el dinero que me he gastado en distribuir los juegos? ¿El dinero de la caja de los videojuegos? ¿El dinero de los discos? ¿El del plástico? ¿La gente que trabaja en los videojuegos? ¿Qué? La gente no recibe dinero. ¿Qué? Porque quieren dinero. Por culpa de esta gente, vosotros estáis pagando 1.000 euros por una PlayStation 5. 1.000 euros con la basura del Gran Turismo 7, con la basura del Chorizo un Farewell en peste, con la basura de las sofás 1, con el DLC del God of War Ragnarok, con el Reynurdal, que es el Returnal, con el Ratchet and Clank, con dos mandos, con la tarjeta, con los auriculares, con las gafas. Por culpa de esta gente, vosotros estáis pagando 1.000 euros por vuestra consola. Y estas no son las buenas consolas. Las buenas consolas son las primeras que se lanzaron. Y aún así, son basura. El mejor modelo es el 1000. Y el modelo 1000 es la mayor basura que hay. El modelo 1100 es peor que el 1000. Es más basura. El modelo 1200 es más basura que el 1100. Pero el. Y además es al revés. O sea, cada revisión que se saca debería ser mejor que la anterior. Pues no, con PlayStation 5 es al contrario. El mejor modelo es el primero. Claro, es PlayStation, ¿vale? Sus usuarios no tienen ni media neurona. Y si te sientes. Y si te sientes atacado, a lo mejor es que tienes un problema a lo mejor es que tienes un problema. Yo estoy diciendo que los usuarios de PlayStation tienen media neurona. Si tú te sientes identificado, es tu problema. Yo no te estoy diciendo, tú, fulanito, tienes media neurona. No, no, estoy generalizando. Si tú no te sientes atacado y tienes una PlayStation, dices, vale, ok. Yo soy muy inteligente, no me siento atacado. Pues ya está. Pero ¿quién va a pagar 900, 1000 euros, 2000 euros por una Play 5 que no tiene juegos? Horizon. Que no lo entiendo. El Horizon Forbidden West para Play 4, el Gran Turismo 7 para Play 4, el God of War Ragnarok para Play 4, el The Last of Us 1 Remake, sí, vale, para PC el 28 de marzo, el Returnal el 15 de febrero para Steam. ¿Qué juegos tiene la PlayStation 5? El Ratchet and Clank, el Demon's Souls, que es un remake del PlayStation 2. Es que no tiene sentido. Que sí, me diré, sí, God of War Ragnarok, el Gran Turismo 7, el Horizon Forbidden West, eso no está en PC, ¿vale? Y los demás, Horizon Zero Dawn, God of War de 2018, Spider-Man, Marvel Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Uncharted 4, Uncharted Legado Perdido, Sackboy. ¿Y si puedo seguir diciendo videojuegos de PlayStation que han salido en PC? ¿Sabéis a cuánto ha salido el God of War en PC en Steam? A 50 euros. ¿Cuánto en PlayStation? A 80 euros. A comer. Os coméis. Vamos a seguir con la noticia que me estoy enrollando. Vale. Vamos por esta. Vale. Perdonad que tengo que volver a traducir. Dice. ¿Por qué no pone esto? ¿Puedo traducir ahora el español? Vale, actualizo la página, ¿vale? Vale. Puede ser jodida. Vale. Dice, hasta hace poco los minoristas en Japón tenían restricciones para comprar Play 5, como requerir una tarjeta de tienda, y las PlayStation 5 se vendían por sorteo. Las organizaciones Scalpel solucionaron esto empleando a docenas de personas para comprar una PlayStation 5 en varias tiendas. La gente, la organización Scalpel, pagó a gente para que se fuera a comprar PlayStation 5. A ver, es que fijaros todas las PlayStation 5 que hay aquí. Una, dos, tres. Y sigue por allí. Tres, cuatro. ¿Aquí cuántas hay? Una, dos, tres, seis. Una aquí, siete. Algunas tiendas incluso requerían una identificación japonesa. Pero las organizaciones de Scalpel, en su mayoría dirigidas por ciudadanos chinos, simplemente solucionaron esto empleando a japoneses y dándoles una pequeña parte de cada Play 5 recolectada. Una parte del dinero.
¿Vale? Aquí tenemos un vídeo, ¿vale? El vídeo dura 4 segundos, ¿vale? Aquí vais. Es que no sé si lo vais a ver. A ver si. Aquí, ¿vale? Ahí hay una PlayStation. ¿Vale? Ahí, mierda. Vale, tengo que volver a traducir. Tengo que volver a actualizar. Y a traducir. Vale. Estamos aquí por el vídeo 1. Fijaros la cantidad de PlayStation 5 que hay, ¿eh? 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Y son 1, 2, 4 personas, o sea, 4 personas con 10 PlayStation 5. A cada uno le tocan dos y sobran dos. Pero ojo, eso no son los peores. Esos no son los peores. Fijaros en esto: atrapado en 4K. Dos revendedores conducen un carro cargado con PlayStation 5 en la plataforma exterior de la línea Yamanote en Shinjuku, ¿vale? 23 de diciembre de 2022. 23 de. Ojo, entonces. Vale, esto lo ha subido el 10 de febrero. Pero estas noticias. Pero estas fotos son de antes. Esto es del 23 de diciembre de 2022. ¿Cuántas PlayStation 5 lleva esto, tío? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y se puede llevar perfectamente 30, 20 consolas. Claro, porque no veo esta parte. No sé las que hay detrás. Vale, perfecto. Venga, más consolas, venga. Y por culpa de esta gente, vosotros tenéis que pagar 1.000 euros por una PlayStation 5. Por esta gente. Que luego la revende. Claro, luego las revende en Amazon o en cualquier lado y las pone a 1.000 euros, 800, 900. Y claro, si queréis eso, pues a pagar. La reventa ha sido tan lucrativa que todo tipo de personas como madres con sus hijos se involucraron. Aquí tenemos, ¿vale? Una madre, su hija, y tiene una, dos, tres. 4, 5, 6, 7. Puede tener. A ver, supongo que detrás. Esto no sé si es un jarrón o una hierba, pero en fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puede tener 9, 10, 12 PlayStation. ¿Vale? Perfectamente. Vale, esta foto, ¿vale? Estos son. Que parece todo normal. Todo esto son PlayStation 5. Todo esto. Desde esta bolsita hasta aquí. PlayStation 5. Si ya nos quejábamos de que Walmart no ponía a las ventas. No ponía a la venta las PlayStation 5. Porque el amo Sony. El amo PlayStation. Decía. No, no, no. Tenéis que poner poquitas PlayStation. Ponéis 10 y las ponéis muy caras. Porque así decimos que hay falta de stock. ¿Hay falta de stock? Yo creo que no. Lo que hay son revendedores. ¿Vale? Aquí tenemos muchas PlayStation 5. De aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la pared, ¿vale? Esto es en. Vale. Luego tenemos. Esto es en Kyoto Yobadashi. ¿Vale? Fijaros, desde aquí, desde esta PlayStation, toda esta. Toda. Todo, ¿vale? Todo, todo PlayStation. Venga, muy bien. Vale, este es el sur de Asia. ¿Vale? El sur de Asia con las PlayStation 5 de. ¡Ojo! ¡Ojo!
¿Estáis viendo la cantidad de PlayStation? Hay, mira, dos filas. Y luego aquí hay tres sueltas. Una. A ver, puedo ampliar la. Voy a ampliar la foto. Es increíble. Suponete que voy a duplicar, ¿vale? Y quiero que vosotros veáis la cantidad de PlayStation 5 que hay. Bueno, puedo moverla. Ponerla así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sea, por dos serían. Es que hay tres filas. Una fila, dos filas y tres. Siete por tres, 21. 21 consolas. Entiendo, ¿vale? O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, hasta aquí son 21. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por 3. 39 PlayStation 5 hay aquí. 39 PlayStation 5 tiene estos señores. Estos señores que son estos, ¿vale? Que son estos dos. ¿Vale? Ahora decidme que no pasa nada. O por ejemplo, estos señores que están cargando, fijaros cómo el coche o la furgoneta va a tope. ¿Cómo va a tope? Fijaros, es que va cargadísimo. El coche va a tope y aún le queda más. PlayStation 5 por meter. Aquí van 3. 4, 5, 6. Abajo serán otras 3. 9. O sea, el coche, el maletero va cargado. Y le faltan 9 PlayStation 5 todavía por meter. Es increíble. Es increíble. Es increíble. O por ejemplo, este señor. ¿Vale? Señor. Aquí podemos ver. Que tiene dos PlayStation 5 en cada mano. Y aquí tiene la furgoneta. PlayStation 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No sé yo si me estaré equivocando en la cuenta, pero. Ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a poner 8. 8 PlayStation 5 lleva este señor. ¿Vale? 8 PlayStation 5. Y este tío, fijaros en este vídeo, ¿vale? A tope. Va a tope. Dura 10 segundos. Pero es que fijaros. Fijaros la cantidad de PlayStation 5 que lleva, ¿eh? Fijaros, es una furgoneta entera. Y además lo pone aquí arriba, dice una furgoneta llena de PlayStation 5. Dice, había un revendedor que llevaba muchas PlayStation 5 a un apartamento al lado de Dragon Quest de Nibonbashi. Esta es una de esas personas basura a las que no les importan las molestias de su entorno a través de la traducción de. ¿Vale? Una vez que se han reunido las PlayStation 5, se cargan en furgonetas y se llevan a otro lugar para almacenarlas hasta que se envían al extranjero. ¡Ojo! ¡Al extranjero! Hasta que se envía al extranjero. Extranjero, pues cualquier sitio. Dice: los revendedores del sudeste asiático se reunieron con una gran cantidad de PlayStation 5 en Yodobashi, Cámara. Vendedores, con la madre, ¿vale? En fin. Bueno. Aquí tenéis.
Aquí te. ¡Guau, chaval! Esto es una locura. A ver. Aquí. Aquí, chiquititas. A ver. Vale, aquí hay dos PlayStation 4. Bueno, entiendo que son PlayStation 4. Dice, un bombardeo se queja de que no hay suficiente luz una vez que se carga en la camioneta. Fotos tomadas por el revendedor. 12 de enero de 2023. ¡12 de enero! ¡12 de enero, eh! ¡12 de enero! A ver. Pero es que, vale, aquí lo tenéis. A ver, esto es una. Una, dos, tres. No sé si es PlayStation 5 o PlayStation 4. Una, dos, tres. Esto es PlayStation 5 seguro porque aquí lo pone. Y si lo pone más grande, pues mira, PlayStation 5. Yo creo que por el tema de. Fijaros. Una. Mira, ahí está la PlayStation 4. Dos, tres. Esto es una PlayStation 4 porque aquí se ve el 4 perfectamente y la caja veo que es mucho más pequeña, ¿vale? Pero esta de aquí al lado es una PlayStation 5, ¿de acuerdo? Es una PlayStation 5. ¿Vale? O sea, se llaman PlayStation 4, PlayStation 5. O sea, la PlayStation 4 que se lleva, o sea, la PlayStation 4 que se vende, no es porque la gente de Japón las compre. No, es porque las revenden. ¿Vale? Vale. Ah, este es. Creo que este es el mejor, ¿no? Dice, este revendedor. Bueno. Dice, este revendedor. Se ríe, ¿vale? De la cantidad de PlayStation 5 que ha reunido y vende su método de recolección en línea a otros posibles revendedores. Es una foto del 7 de octubre de 2022. ¿Estáis viendo la cantidad de PlayStation 5 que tiene este hombre? ¿Estáis viendo la cantidad de PlayStation 5? Las tiene almacenadas y con el papel este transparente que se usa para. Bueno, en fin, que se usa, ¿vale? Para las maletas en avión que no se abran y todo eso para que no se mueva el porcentaje. Una. A ver. Es brutal. Es que es. Es brutal. Mirad aquí. Mirad aquí, aquí, aquí. Es brutal. Y el tío se ríe. Más PlayStation. Y más PlayStation, mira, 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 mira. Es maravilloso. Es que los usuarios de PlayStation 5 tenéis lo que os merecéis. Vamos a ver, vamos a contar, ¿no? A ver. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Cuatro. Es que no sé si estos son dos o es una, tío. Una, dos, vale, tres. 4. Veo, es que esto lo veo muy gordo. Yo creo que son dos, ¿no? Pero que hayan. Ah, no, perdón, no, no, perdón. Que esta es. O sea, que esta play es esta, coño. Que está así de. Está, no está de perfil, sino que está de frente. Claro, perfil es esto, ¿vale? Entonces es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale. 4, vale, 4, vale, 4 por 4, 16. Pero fijaros esto. Estos no son PlayStation, ¿vale? Porque pone Jumping. O sea, fijaros, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. O sea, aquí solo vemos 16. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3, otra vez, igual. 4, 1, 2, 3, 4 y otra vez igual. Y así hasta el infinito. O sea, 16, 16, 16 más las que no vemos. Obviamente no vemos todas las PlayStation. No vemos todas. No vemos las PlayStation.
Estoy haciendo más pequeño para que vosotros podáis ver. Oh, todo negro. Competición, en fin, ¿no? Vale, esto es aquí. Un escondite de un revendedor, ¿vale? De revendedor. PlayStation 5, revendedores empaquetados herméticamente en una unidad de tienda vacía, listos para ser enviados al extranjero, muy probablemente China. 31 de enero de 2023. Esto está totalmente equivocado. Creo que es 31 de enero de 2022, ¿vale? Porque o este tío viene del futuro o no. Pero fijaros cuántas PlayStation hay aquí. O por ejemplo, un revendedor con una PlayStation 5 en su casa. Todas las PlayStation 5 tienen pegatinas anti-reventa. Al final, tales pegatinas no hicieron ninguna diferencia. El revendedor se queja de que tiene el doble. Están cansados y quieren que se los compren. 2 de enero de 2023. Esto sí me lo creo más, ¿vale? Fijaros cuántas PlayStation tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aquí. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Vamos, aquí hay, mira, y aquí está que está aquí escondida. Aquí hay 40 PlayStation, ¿vale? Aquí hay 40 PlayStation 5. Aquí sí son PlayStation 5. Bien. Bien. Más. Liquidación de palet de PlayStation 5. Algunos de estos tienen ca la calificación 0, por lo que son de Japón. Y otros tienen calificación S de los Estados Unidos. El revendedor afirma que estaba vendiendo 12 PlayStation 5 por $1.500. Me parece una estafa. ¿Cuánto saldría una PlayStation 5? A ver. Vamos a ver. En España, ¿vale? Una Play te cuesta 550 euros. ¿Por qué? Porque Sony subió el precio. Por 12, 6.600. 6.600. 12 por 550. Pero, vale. ¿Qué queréis la otra? La digital. Pues 6.000 euros. 6.000 euros. Y ya lo tenéis. Una gran cantidad de PlayStation 5 en una empresa de reventa china. Nihonbashi. No lo veis, pero bueno. ¿Vale? Mierda, claro, porque hay que subirlo. Aquí tenéis, ¿vale? PlayStation 5, por aquí. Sí. Es este señor, ¿vale? Que lo pone aquí, ¿vale? Mira. Empieza aquí arriba. Aquí. Vale, empieza aquí. Que es lo que hemos visto de la ¿vale? Vendedores, las tiendas. Tienda, esto. 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 Y bueno, esto es lo que tiene el usuario de PlayStation, ¿vale? Que tiene lo que se merece. Que compráis una consola basura a precio de oro, pues vosotros, pero lo que estáis haciendo de comprarlas por 1.000 euros y todo eso, me parece que os están estafando. Y ya sabéis por qué.
Ojo, y la PlayStation 5 no es la consola, sí, es la consola más vendida, pero solo porque las están vendiendo, solo que están haciendo lo mismo que con todo, ¿vale? Revender. Revender y revender. No las quieren para jugar, las quieren para venderlas. Es decir, son PlayStation 5 inútiles. Sí, te lo vendo, es como si te vendo una tele. Es como si yo me compro una tele, pero la tengo ahí guardada en la caja porque la voy a vender después. Y como hay gente, y como los fanáticos, claro, como los usuarios de PlayStation 5 tienen media neurona y dicen: PlayStation 5 es una, no tener, yo querer una. ¿Cuánto valer? 1.000 euros. Ja, 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 barato. Y lo compro. Y compra la consola. ¿Por qué? Porque a los usuarios de PlayStation 5 les falta. Porque tienen media neurona. Tienen lo justo para no cagarse encima, sino para decir: tengo caca. Tener que ir al baño. Y hacen caca. Ah, y si te sientes identificado, a lo mejor tú eres de ese porcentaje. Porque, por ejemplo, yo tengo PlayStation 4. No me siento identificado. ¿Por qué? Porque veo la realidad. Veo que eso se ha publicado. A ver, ¿habéis visto que este señor ha publicado fotos del 5 de, del 7 de octubre, del 31 de enero de 2023, 2022, perdón, del 10 de febrero? Mira que hay más por ahí. Ah, pues está arriba. A ver. ¿Cuál era la que era? Había una que era de octubre. Vamos, que lo he leído segurísimo. Del 7 de octubre, segurísimo. ¿Vale? Vamos, 31. Es que es segurísimo. El 2 de enero de 2023. Lo creo. No, el 17 de octubre, perdón, 17 de octubre. Aquí lo tenéis, 17 de octubre de 2021. Mirad todas las PlayStation que hay. Aquí, aquí, aquí apiladas, aquí en medicamentos. Fijaros. Fijaros. Y luego tienen la prensa del videojuego. Son unos sinvergüenza. No, es que la PlayStation 5 es la más vendida. Claro. Pero no la van a usar para vender. O sea, no la van a usar para jugar. Las van a revender. Es como si tú te compras un móvil y luego lo revendes. Oh, me he comprado un iPhone 15. Lo voy a vender. Me ha costado 1.000 euros. Lo voy a vender por 1.500. Lo voy a vender por 1.100. Lo compras para venderlo. No para disfrutarlo. No para usarlo. No. Yo si me compro una consola es para disfrutar. Y disfruto un montón de la Switch. Con el Kirby. Con el Animal Crossing. Con Pokémon. Con Mario. Con Zelda. Con Link. Con Samus. Metroid. Con Lyle. Xenoblade Chronicle. Bayonetta. Bomberman. Tetris. Las Tortugas Ninja. Edición Kowabunga con 13 juegos. Kirby la Tierra Olvidada. El Return de to Dreamland. El Blank. Prince Adventure. Todos los Pokémon. Let's Go Pikachu. Let's Go Pikachu Eevee. No If. Como dicen algunos. Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. En inglés, cuando son dos S, es una I. No F. Ni If. No. O Eevee. ¿Vale? Para la gente que no tenga ni idea de inglés ni de Pokémon. En fin, la PlayStation 5 es la más vendida porque la van a vender en China, en Estados Unidos, en el extranjero. Y cuando tú vas a Amazon o lo que sea, al comprarte la consola, yo querer PlayStation 5, pero yo no querer Horizon Forbidden West. Oh, no me deja quitar Horizon Forbidden West. Pues yo tener que pagar 1.000 euros. Oh, qué pena, pero tengo. Así son los usuarios de PlayStation, ¿vale? Y nada, os merecéis que os roben porque, en fin,
Porque soy así, soy así. 40 minutos, chaval. Bueno, pues nada, pues no me entretengo más y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sabéis, PlayStation 5, no comprar PlayStation 5, no darle dinero a esta mafia, ¿vale? A los scalpers, a estas personas, porque es una mafia. Como, yo qué sé, es como las maf es como antiguamente lo de la ley seca, ¿vale? Y eso, ¿vale? En fin. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. No compréis PlayStation 5, que os están estafando. Ya cuando no las vendan. Cuando las pongan por. Cuando las ven. Cuando las pong, cuando pongan a la venta una PlayStation 5 por 900 € y nadie compre, bajarán de precio. Porque están perdiendo dinero. Dice, hostia, yo me he gastado 2.000 € y no estoy vendiendo nada. Y las tengo aquí acumulando espacio y polvo. Bueno, las voy a poner por 900 €. Nadie las compra. Por 6, por 700, por 800, 700. Que nadie me la compra por 700. 600, que nadie me la compra por 600. 550. Y a lo mejor ahí. Y a lo mejor ahí las vende. Y las vende por el precio que vale en una tienda. Y el precio que le ha puesto Sony, ¿vale? Pero no lo estás pagando 1.000 €. Ni 1.200. ¿Vale? Bien, muchas gracias. Y ya sabéis, si queréis apoyar al canal. Aquí en la descripción, comentar, suscribirse y nos vemos en otro vídeo. Adiós.